Muy buenas a todos aquí, Noticiero Lado un mío más a película con esta saga trauma, hostia, soy toca Darle caña a Guinea Pig 3, He never dies, o el título original en japonés, con mi pedazo de japonés súper profundizado, Guinea 3, Serinshu Shu, <laughs> joder, que no me embarraron, sin as... <laughs> toco por favor, Rotten, si llegas a ver este vídeo, por favor, que no te sangren los oídos con mi. <laughs> Con mi japonés de mierda, lo siento. Tengo un japonés de mierda, la verdad. Hoy toca hablar de esta película del año 1986 japonesa. En esta nueva entrega de, cuaren, de otros 40 minutagos de película, se nos presentará a un joven. Un joven, pues, que está hasta los cojones de su vida, está depresivo y está hasta los cojones de absolutamente todo. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Pues, literalmente, nada. Coge una navaja, la navaja de Albacete. Literalmente, ya sabemos que las navajas de Albacete A en esta, en esta saga ya es algo que está muy presente. Voy a estar en una nueva entrega, por cierto. Este que vengo animado porque vengo de cabrearme en el, el ring. Cinco horas para cargarme al, al de la tercera runa y no he podido con él. Vale, me la suda. Ya <laughs> sé que esto no nada en el vídeo, pero tenía que decirlo. No. Eh, el tema está en el que tendremos a este joven depresivo en el que literalmente, pues, harto de su vida, cogerá la navaja del macete y se empezará, pues, a rajar en lo que es la zona de, de. la muñeca. Al poco descubrirá que literalmente se le detendrá la hemorragia, o sea, empezará a sangrar un cojón. Pero él notará que no. Después de rajarse, sí que la verdad que notará ese dolor, pero verá que se ha detenido la hemorragia. Que descubrirá que no puede morir literalmente de aquí al título de la película, que el personaje, el protagonista como tal, no puede morir como tal. Y se irá haciendo diferentes eh, Diferentes cosas que literalmente, como siempre en esta saga, pues son torturas, hay que decirlo. Pero a este tío le encanta. Hay que decir una cosa que me ha parecido la hostia de esta película, y es que esta película tira más por la comedia. Aquí ya pasamos... Después de una segunda entrega que ya teníamos esos toques del Samurai Meme, pasamos a tener a un tío que literalmente no puede morir ¿Y, qué? y que literalmente en vez de coger y decir, oye, pues voy a hablar con un especialista, voy a hablar yo que sé con los del área 51 para ver qué es lo que pueden, eh, lo que pueden hacer para solucionarme estas movidas pues literalmente no se le ocurrirá otra que empezar a hacer diferentes movidas, diferentes cosas bastante jodidas. Una de las cosas que me ha gustado mucho de esta película es ese, ese cambio al sentido del humor completo, el tener momentos bastante humorísticos siempre dentro de ese humor negro que ya caracteriza a un poco a lo que sería Guinea Pig después de una primera entrega bastante más seria, pasando por una segunda que ya ahí sí que la verdad que tuvimos un poco más de comedia y demás, pero que aquí ya es totalmente el humor negro. Naturalmente se mantiene, como vuelvo a decir, las torturas, las movidas y vamos, cosas muy jodidas. Hay una escena en concreto que yo ya estaba ya descojonando vivo en, en el que aparecerá un chico, ¿vale? Una persona que verá le empezará a enseñar cómo literalmente él se tortura, literalmente vamos a vamos a cortes, absolutamente todo, era el cuello hará, absolutamente de todo. Y lo gracioso es que este tío se ponía a decir: ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡No te rajes, no te cortes y tal! Yo en ese momento estaba diciendo: ¡Rájate, cabrón! ¡Muérete ya! ¡Hijo de puta! Es ¡Que eres un asqueroso de mierda! ¡Muérete ya! Por Dios, que eres insoportable, tío. O sea, no te puedes morir, pero si es lo mejor que te ha pasado en la vida, cabrón. Si es lo mejor que te ha pasado, o sea. Te creas un puto hierro, como la puta Lara Croft de la entrega de, de Tomb Raider 2013, y no pasa absolutamente nada, tío. O sea, te vas, a, te vas a regenerar, o sea, te vas a marcar un puto de es que me parece la polla. Eso sí, el dolor lo siente, pero al poco... No siente nada. Y es algo que me ha parecido muy humorístico. Dejándonos una secuencia final, literalmente, que esto ya me ha parecido lo mejor de la puta película, donde veremos la cabeza. La cabeza de este personaje. que es decir, la, la cabeza de este personaje que a mí me, ya me descolocó, porque encima esta cabeza puede hablar con totalmente, con total naturalidad. O sea, literalmente... Entrará la chica de, de este hombre que le dice no lo haga, no lo haga, y al que yo estaba gritando, Rájate, hijo de puta, y muere ya y vete a tomar por culo, porque no hay quien te soporte. Llegará esta mujer, empezará a gritar, pero no será por ver la cabeza de esta persona, sino que será por ver a la persona que se ha desmayado después de ver al que se literalmente no siente dolor. En lo personal, me ha parecido una película brutal, me ha parecido una auténtica maravilla de película, en serio, que me he de una manera tan potente, y de verdad, yo no sé si es que cada vez me estoy haciendo más inmune al tema de, del trauma, pero es que esto me parece brutal, y es que esta película, como digo, como sigan siga así las siguientes partes, esto va a ser la polla, o sea, literalmente, Guinea Pig se va a convertir en una de las mejores sagas de tortura japonesas que he visto en mi puta vida, y ¿eh? que, tío, joder, qué maravilla, en serio, o sea, qué película, en serio, qué puta película. Ahora, ahora sí que de verdad que puedo decir que Guinea Pig me lo confirmó. Sí. Literal. Me ha parecido una película muy Me ha parecido una película bastante buena, hay que decirlo. Pero sigue entrando en esos. En esas movidas de trauma, ¿vale? Sigue siendo una película traumática. Tened en cuenta que la saga Guinea Pig es una saga. De momento, hay que decirlo que hasta ahora. Ha una saga bastante traumática. Enseña cosas bastante potentes y a la hora de enseñar torturas o escenas cores y demás. No se corta ni un pelo. Y a mí es algo que me encanta. Que no haya censura. Que todo sea íntegro. Todo lo que se vea en la película. Aunque sea más, aunque sea lo más putamente absurdo que te puedas encontrar en una película así, que te rías, que te haga reír y tal. Oye, a mí me ha parecido una película que, oye, volvería a ver seguro. O sea, esta tercera parte tengo que decirla que. Sobre... Y la segunda, la de Samurai, es que me la volvería a ver, pero sin duda, de verdad. O sea, me han parecido de momento estas dos las mejores de toda la franquicia. O qué maravilla, tío, de la franquicia japonesa, ojo. Me ha parecido brutal lo que me he llegado a descojonar, en serio, con lo de Samurai, con esa mirada que la segunda, la segunda película, con esa, con esa mirada penetrante que dice: Te voy a joder, pero de una manera de una manera de una manera agradable. Y luego te ves esta tercera parte, que ves esto y dices, tío, eh, yo no sabía que esto era una comedia, yo lo digo, yo no sabía nada, yo literalmente no sabía que esto iba a ser una comedia. Pero si yo iba a saber que esto era una comedia, yo me preparo. Literalmente, yo ya me preparo para lo que voy a ver. Pero la verdad que me ha una película que dices, joder, es que esto, esto es una maravilla, tío, esto es una maravilla. O sea, me he, me he descojonado como nunca con la película. Simplemente brutal. Una película que personalmente, si os mola el tema Gore, <laughs> lo personal yo os recomiendo bastante. Os lo vais a pasar bastante bien. La podéis ver en YouTube, o sea, una vez más lo digo, la podéis ver en YouTube, la podéis buscar en YouTube. Y además está totalmente subtitulada al español, cosa que podéis verla sin ningún problema. Yo, a lo personal, me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien viéndola. Me he reído como nunca. Y oye, la escena en la que literalmente el tío ahí gritando: No lo hagan, no lo haga, O sea, ya es que me salió. Ya es que fue decir: Mátete ya, cabrón. Insoportable. Que ya sabemos todo que no te pueden matar, cabrón. Literalmente. Sobre todo cuando se empieza a sacar ahí todo. Tú se saca todo y se empieza a levantar ahí. tenés ahí como el hueso. Le digo: Pero cabrón, si has usado el mejor método para adelgazar, Que ojalá más uno se pudiera hacer eso sin tener consecuencias. Hay que decirlo. De verdad, este tío se podría decir que perdió literalmente la puta cabeza. Maravillosa, en serio, maravillosa. Puta película, puta maravilla de película. O sea, me, me, lo pasé, me lo pasé bien. Me lo pasé bastante bien, bien viéndola. Nada no mucho más que decir, gente. Si habéis visto esta película o no, dejadme en comentarios qué fue lo que os pareció. Me alegro que os esté gustando los vídeos, sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo de, del vídeo que de lo recomendamos. La verdad, me parece brutal. De verdad, durindana, si ves este vídeo, en serio. Muchísimas gracias por el mensaje. me llegó me llegó me llego, me llegó al cocoro, ¿no? me llego al corazón. Eh, y por favor, esto va para Rotten, por favor, si juegas otra vez a Marta a Marta is dead, <laughs> por favor, <laughs> que Marta aprenda a, a, a utilizar la bici. Por Dios, insoportable. Y que por favor aprenda a andar mientras piensa. Porque de verdad, cosa más insoportable. Si no leas el ti por los comentarios que decías, mira, <laughs> a tomar por culo. <laughs> te voy a montar la mierda. Al puto juego, tío. No tengo mucho más que decir, gente. Nos vemos a la siguiente.